can take my eyes off of you. But on the way that I stare, there's nothing else you can bear. That side of you leaves me weak. But I know where left you speak. How do you feel like I feel? Just let me know what is real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Y amigos de este canal llamado Entelequia, como sabéis, yo soy Xavi Alcácer y en este canal hablamos de temas relacionados con el crecimiento personal, con la maternidad, con la música y bueno, siempre hablamos con personas inspiradoras y con personas que siempre suman. Entonces, nada, si os gusta el contenido de este canal, recordad que podéis darle a seguir, activar la campanita de notificación donde recibiréis cuando vayamos a ir subiendo más contenidos. Y bueno, hoy traigo a Ixi Ávila, que es una mujer inspiradora donde las haya. Ha creado un festival sobre la ansiedad, Festival Alarma Ansiedad, que luego os dejaré por aquí la descripción de dónde podéis encontrarlo, donde ha reunido a más de 60 profesionales, además, con la idea de poder crear una ayuda a aquellas personas que no pueden costearse una terapia. Entonces, me parece súper interesante conocer cómo ha sido el proceso de crear todo este festival, cómo ha sido todo este proceso de tomar conciencia de la ansiedad, cómo es y de dónde surge su vocación. Y nada, vamos allá a hablar de este tema tan apasionante con Ixi Ávila. Bueno, una suerte tener hoy aquí a Ixi Ávila. No podía dejar de intentar traerla y he tenido la suerte de compartir este rato con ella. Bueno, ella ha creado el Festival Alarma Ansiedad y bueno, quiero conocer un poco más acerca de su vocación, de todo el trabajo que lleva a sus espaldas y de todo lo que ha conseguido desarrollar. Entonces, darte las gracias, Ixi, y preguntarte, bueno, si quieres presentarte brevemente, será un placer. Genial, gracias a ti por invitarme, ¿sabes? Me hace mucha ilusión. Y nada, yo soy Ixi Ávila, coach de inteligencia emocional, viajera, y creadora del Festival Alarma Ansiedad, como tú has dicho. Entonces, bueno, pues me hace mucha ilusión compartir este rato y abierta estoy a lo que quieras preguntarme. Lo primero que suelo preguntar cuando abrí este canal en Entelequia a toda la gente que viene es sobre la vocación, porque yo es algo que siempre me he preguntado muchísimo. Era algo con lo que yo siempre iba corriendo detrás, no tenía muy claro lo que era la vocación y siempre iba corriendo detrás de a ver qué es eso. Y me inspira muchísimo conocer el cómo las personas que vienen a hablar aquí han entendido para ellos lo que es la vocación y cómo han llegado a desarrollar lo que han hecho. Entonces me gustaría saber de dónde viene la vocación por lo que haces en este momento. Qué bonita pregunta. Bueno, yo soy muy vocacional y siempre lo he sido. Aunque he ido cambiando de profesión y no siempre me he dedicado a lo mismo, siempre todo lo que he hecho ha sido muy vocacional. Entonces, desde muy pequeñita yo tenía clarísimo, pero clarísimo que iba a ser actriz, fíjate, ahora no me dedico a eso, ¿no? Pero era un sueño para mí, era algo con lo que desde muy pequeña siempre he estado rodeada de cámaras, siempre digo que he nacido con una cámara debajo del brazo en vez de con un pan, ¿no? Porque mi padre es productor, etcétera, entonces siempre he estado en los platós y todo ese mundo me fascinaba. Y tenía muy claro que me iba a dedicar a ser actriz. Me acuerdo cuando empezaba las redes sociales, fíjate, o sea, cuando me has hablado de la vocación me ha venido esta frase a la cabeza, que yo era una adolescente y me acuerdo que tenía de frasecita del estado de Twitter o no sé qué era por aquel entonces. Actriz, ¿cómo era? Actriz de vocación positiva de profesión. Toma ya. Wow. O sea, que ya, fíjate, yo yo así tenía ya mis cosas, me iba yo dirigiendo a la psicología de una forma u otra y tenía muy claro que mi profesión iba a ser mi pasión. No me entraba en la cabeza eso de dedicarme a algo que no me gustase o que no estuviera alineado con quién soy yo, ¿no? Y de hecho, para mí está muy integrado en mi mundo profesional con mi mundo personal. Empecé dedicándome a ser actriz y luego la vida me fue llevando. Entonces, para mí
La vocación tiene mucho que ver con la escucha. Yo creo que de alguna forma, no sé, a lo mejor es algo que me ha salido un poco natural o porque estaba muy conectada con eso de mi pasión y ser pasional y hacer eso que me encanta, he ido escuchando, ¿no? Y la vida me ha ido llevando. O sea, empecé como actriz, después descubrí el teatro terapéutico, que para mí fue algo como ¡wow! Me quiero dedicar a esto y hacer todos los proyectos de teatro terapéutico. Y cuando estaba estudiando artes escénicas y comunicación y demás, todos mis proyectos ya tenían que ver con la psicología. Hacía un documental y era sobre la vulnerabilidad. Hacía un no sé qué y era todo relacionado, ¿no? Hasta los proyectos más técnicos que tú puedas imaginar tenían que ver con el coaching. El coaching lo descubrí en el primer año de carrera porque dos de mis directoras de teatro eran también coaches y eso me inspiró muchísimo. Entonces, poquito a poco la vida me ha ido llevando de actriz al teatro terapéutico, a un proyecto sobre la depresión, a de repente llegar a Australia y descubrir el coaching a full ya y descubrir que era algo que para mí, o sea, me sentía súper alineada, ¿no? Entonces, siempre digo que también suena muy atópico, que desde que me dedico, para mí ha sido siempre, o sea, es que creo que prácticamente en la vida he tenido un trabajo como que no me gustase, he tenido un par, que eran temporales, de verano o lo que fuera, y no siento que trabaje, trabajo muchísimo, pero no tengo esa sensación. Wow. ¿Y cómo se te ocurrió hacer el Festival Alarma Ansiedad? Bueno, la idea está inspirada en un festival australiano en el que yo tuve la suerte de participar como ponente hace unos cuantos años, cuando estaba en Australia, y este festival se llama The Big Anxiety Festival, dura un mes entero, es presencial porque era pre-COVID, y cuando yo viví esa experiencia, tanto como ponente como asistente, me pareció lo más de lo más que había visto en mi vida, ¿no? Museos, galerías de arte de la ansiedad, obras de teatro, ponencias, de repente unos espacios creados para la ansiedad. Yo me acuerdo que hice mi ponencia en un espacio que tenía como unas especies de nubes rosas donde la gente se tumbaba para relajarse con unos sonidos de no sé qué. Entonces me parecía alucinante y cuando empezó la pandemia, yo nunca pensé que iba a hacer un festival, o sea, es que de nuevo ha ido surgiendo, la vida me ha ido llevando y me enteré de que el festival australiano se había cancelado, barra pospuesto hasta nueva orden, 2022 decían por aquel entonces, no sé si se habrá retrasado más ahora, y dije, bueno, no puede ser. Ahora que es cuando más falta hace, todo el mundo estaba en ese momento de confinamiento, sacando su lado más creativo, haciendo 800.000 directos. Yo me acuerdo que abría Instagram y era como, o sea, 200.000 bolitas de estos de directos de gente haciendo cosas, ¿no? Y me apetecía hacer algo, no sabía muy bien qué iba a ser, y al final ha acabado siendo un año después el Festival Alarma Ansiedad, que está inspirado en el australiano, pero es bastante diferente porque es digital, benéfico, un poco más cortito, adaptado, ¿no?, a los tiempos. Y además, si no recuerdo mal, el pase solidario es para también recaudar fondos para la gente con ansiedad que no puede costearse el tratamiento, que es algo súper importante en estos casos, ¿no? Total, para mí eso era muy importante porque sé que a día de hoy ir a terapia es un lujo para muchas personas. Totalmente. Yo he tenido la suerte de poder ir a terapia desde los 16 años y para mí es algo que todo el mundo, es una necesidad básica, ¿no? Entonces, por eso quería que el festival fuera benéfico y que todo lo recaudado pudiera ir destinado a esos procesos terapéuticos para personas que sufren ansiedad y que no se puedan permitir. Es una idea maravillosa, de verdad. Y además que gracias. En el festival han colaborado un montón de personas súper importantes dentro del mundo del coaching, actores, sí, cantantes, o sea que has organizado de una manera que también te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo se llevan solapar el proceso personal con el proceso de gestar un festival? ¿Cómo se da eso? Justo, el festival para mí ha sido un proceso muy personal también, no solo profesional, ¿no? Es que cuando una causa te mueve, se convierte de nuevo, se mezclan los dos ámbitos y ha sido muchísimo trabajo. La verdad que para mí mi mayor aprendizaje es que si repitiese la experiencia, que probablemente lo repita cuando haga una segunda edición, necesito más tiempo porque a mí me gusta
vivir a un ritmo calmado, no me gusta ir corriendo, y en este caso he acelerado, ¿no? He subido las revoluciones un poquito demasiado para mi gusto, y ha sido un aprendizaje brutal. Al final yo tenía muy claro también que era importante que el arte estuviera presente, ¿no? De hecho, el Festival Australiano es Arts Festival, o sea que es festival de arte también, incluye en esa parte. Y para mí, viniendo de donde vengo, era, vamos, esencial que el arte fuera nuestro aliado, y por eso también contacté con tantos artistas, la respuesta fue increíble y al final pues 70 ponentes confirmados o más, incluso más, yo creo que hay alguno más, y ha sido toda una experiencia. Entonces he aprendido mucho a todos los niveles, como todo en la vida, a nivel personal, a nivel profesional. He aprendido sobre todo a delegar, a gestionar mi tiempo, a cómo me relaciono con el reloj, y también a trabajar con personas, con muchas personas, ¿no? Cuando tienes 70 ponentes, imagínate la de gente que hay detrás, ya no solo ponentes, sino personas que ayudan a organizar, personas que se involucran de una forma u otra, y al final tú, al ser la persona que lo ha creado, pues estás un poquito a todo, y por lo tanto te relacionas con muchas personas. Yo decía, le decía a mi gente cercana, a mi chico y demás, he hecho un máster en relaciones, un máster acelerado en relaciones. Totalmente. Pero además es que es precioso porque lo has creado tú. Y creo que eso es todavía más importante, ¿no? Es como que tú has plantado la semilla que tú querías y la estás desarrollando, y me parece de verdad un trabajo precioso, además que es muy artístico también. Es como un sueño y es súper creativo, es lo que tú dices. O sea, al final yo tenía esta idea en mi mente, ¿no? Y poquito a poco se ha ido materializando. Y efectivamente, o sea, la creación de todo, o sea, de los 5 días, 7 secciones, qué secciones iban a ser, a qué personas proponérselo, porque tú puedes tener una idea inicial de decir, pues mira, quiero contactar a Brad Pitt, imagínate, y que luego las personas, pues según su disponibilidad, según sus vidas, según sus prioridades, te pueden decir que sí o que no, ¿no? Pero la verdad es que estoy súper contenta porque al final, de lo que yo me imaginé en mi mente a lo que ha acabado siendo, ¿no?, a lo que se ha creado, es bastante, bastante similar. Así que estoy muy contenta, muy, muy feliz con el resultado, sobre todo el contenido. La calidad del contenido, lo he dicho muchas veces, este es un regalo que a mí me hubiera gustado recibir a los 15, 16 años. Y si tú recuerdas, ¿cómo fue tu primera experiencia con la ansiedad? ¿O cómo es tu relación? ¿O cómo fue tu relación con la ansiedad? Yo recuerdo, sí, de hecho esto lo he trabajado mucho y me acuerdo de las primeras veces que sentía ansiedad en mi vida, que yo en ese momento no lo llamaba ansiedad porque no sabía lo que era, pero sí, me acuerdo perfectamente de las primeras noches que sentía ansiedad a los 15, 16 años, y para mí pues vino fuerte, o sea, empezó fuerte la ansiedad. Hubo una época de mi vida en la que tenía ataques de ansiedad regularmente, imagínate. Y bueno, pues ha sido todo un proceso de descubrir, porque yo al principio no entendía, no sabía muy bien cómo gestionarla, me peleaba mucho con mi ansiedad, porque quería que desapareciera, no podía soportar que esto estuviera ahí, y creía que la solución era que la ansiedad desapareciera completamente y que entonces ya, por fin, me iba a sentir bien y iba a volver a ser yo, y estaba totalmente equivocada, ¿no? Entonces me fui, empecé a viajar con la intención de escapar de mi ansiedad, como si la ansiedad se fuera a quedar en Madrid, ¿no? Y la ansiedad se vino conmigo, lógicamente. Entonces, en esos viajes fui descubriendo diferentes técnicas hasta que encontré lo que para mí marcó un antes y un después, que siempre lo cuento, ¿no?, que es la técnica de la exposición, que es verdad que sobre todo transformó la forma en la que yo me relaciono con mi ansiedad. Cambió el pelearme a amigarme, hice las paces con mi ansiedad, ¿no? Importante. Entonces, es ese paso, ¿eh? Es que lo que me estás contando, o sea, lo estoy viviendo porque yo he vivido lo mismo. Es como, quítame esto, que esto no lo quiero. Y es contra más rechazas esa parte, que al final es una parte tuya, a lo que te resistes persiste, ¿no? Es un poco total, así. Total, justo. Porque la ansiedad, cuanto tú más la intentas
eliminar, ¿no? Más crece, porque más grita, porque más dice, que no me estás escuchando, que te estoy intentando decir algo, como toda emoción vengo a traerte una información. Entonces tú, cuando recibes esa llamada, la ansiedad que te está diciendo, escúchame, lo que haces es anestesiar esa ansiedad, de una manera u otra, me da igual que sea atracando la nevera, poniéndote a ver Netflix, haciendo scrolling, bebiéndote una copa de vino, distrayéndote con tus amigos, haciendo lo que sea con tal de no sentir esa emoción incómoda, ¿no? Entonces, como no quieres sentirla, la rechazas, la reprimes y la ansiedad sigue ahí diciendo, escúchame, ¿no? Y además sigue creciendo de diferentes maneras. Es decir, si no me atiendes por aquí, voy a irme por este camino, a ver si me haces caso, ¿no? Al menos es lo que me ha ido acompañando a mí, que también me ha costado entender o darme cuenta que es una ansiedad, que igual eso no eran gastritis, tal cual, o no era una sensación que se iba, ¿no? Es como que tiene su propio código deontológico, ¿no? De actuación. Claro, claro. Sobre todo porque la ansiedad, nuestro sistema no está preparado para estar en un estado de ansiedad constante durante días y días y días, ¿no? Entonces lo que ocurre muchas veces es que acaban apareciendo síntomas porque hemos estado en un estado de ansiedad durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto es cuando ya la ansiedad nos ha estado gritando, ya no sabe qué hacer para llamar nuestra atención. ¿Y por qué crees que no le hacemos caso a los síntomas? Hay muchas veces que, a mí en mi caso, ¿no? Hasta que no te da un ataque de ansiedad en un coche, me acuerdo perfectamente, en un BlaBlaCar, con gente desconocida, no te asustas, dices, Dios mío, esto tengo que pararlo como sea. ¿Por qué tenemos que esperar hasta unos puntos límites? ¿Será porque no respetamos nuestros límites? Total, creo que esto principalmente se debe a una falta de educación emocional. No nos han enseñado, no nos podemos culpar de no escuchar a nuestro cuerpo cuando vivimos en una sociedad que nos invita a estar en la cabeza todo el día. Estamos totalmente, la mayoría de adultos estamos totalmente, bueno, me voy a excluir un poco, ya llevo mucho camino recorrido y cada vez me escucho más, pero sí, en general estamos muy en la cabeza todo el día. Y claro, ¿cómo vamos a entonces escuchar y conectar con las señales que nos está mandando nuestro cuerpo? Las emociones habitan en el cuerpo. Entonces, normalmente lo que ocurre es que no estamos ni prestando atención hasta que la emoción, sea la ansiedad o sea otra emoción como el enfado o la tristeza o lo que sea, hasta que ya están gritando de, oye, préstame atención, que esto es importante, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con que estamos muy en la cabeza. Y no estamos prestando atención y conectando con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, con el presente, ¿no? Ahora que está muy de moda el mindfulness. Mindfulness, al final, que es estar presente con los cinco sentidos. ¿Dónde están los cinco sentidos? Si tú conectas con los cinco sentidos, conectas con tu cuerpo automáticamente. Entonces, va un poquito de eso, ¿no? De conectar con los cinco sentidos y de esa manera conectas con el presente y contigo, con tu cuerpo. Entonces es mucho más fácil no llegar a esos extremos. Pero creo que es totalmente una falta de educación emocional porque no nos dan esa educación en el colegio, no es algo que esté establecido y nuestros padres lo hacen lo mejor que pueden con las herramientas y recursos que tienen y como ellos o ellas tampoco han recibido esa educación emocional, pues es muy difícil que nos puedan enseñar algo que a ellos no les han enseñado, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, ¿crees que el estar viviendo tanto en nuestra mente nos hace identificarnos con nuestros pensamientos y es lo que genera a veces que les temamos lo que pensamos? Porque cuando tú tienes ansiedad, te vienen una serie de pensamientos que si te paras a reflexionar y dices, si esto soy yo, pues tenemos un problema, ¿no? La cuestión de desidentificarte con lo que piensas simplemente son pensamientos, no te pueden hacer daño, ¿no? Creo que eso es una de las claves también, igual que la exposición que tú has comentado, ¿no? Es dejar de tener miedo al miedo. Total. Y lo que acabas de decir es importantísimo. Es algo que yo, por ejemplo, trabajo muchísimo en coaching. Yo como vengo del teatro y demás, creo un personaje, ¿no? Tú no eres tus pensamientos. Esto es lo más importante, que entiendas esto, ¿no? Entonces, para eso creo un personaje que le llamo la Mona. La Mona es la voz crítica, ¿no? Entonces, imagínate que hay una monita que vive ahí, que puede decir lo que le dé la gana, pero esa Mona no eres tú. Entonces, esto es porque es muy importante también, porque si yo creo que yo soy mis pensamientos, a la hora de cambiarlos me va a costar mucho más, porque si cambio mis pensamientos cambio quién soy. Mientras que yo me doy cuenta de que, oye,
de mis pensamientos tienen vida propia, que no soy yo. Puedo transformar esos pensamientos y que eso no cambie quién soy yo en esencia. Entonces, el entender esto y desidentificarse y hacer ese proceso con la herramienta o la técnica que mejor te funcione es maravilloso y súper necesario. Y una de esas, ¿cuál es la herramienta que más sueles utilizar? Por ejemplo, programación neurolingüística, intentar cambiar el discurso interno. ¿Cuáles son las, no sé, las mejores técnicas, así a grandes rasgos, para poder empezar con esto? Yo trabajo mucho con el coaching, a eso me dedico, y creo que en el coaching, porque dentro del coaching hay muchas herramientas, hay herramientas muy potentes que funcionan muy bien para esto, ¿no? Yo lo llamo el entrenamiento de la mona, por lo que te acabo de contar, ¿no? De que es como un personaje y demás, y tengo mi propio método que es parte de Satisfaction, que es así como lo hago. Pero luego, por ejemplo, la programación neurolingüística que has mencionado, a mí me parece una herramienta maravillosa que también me ha ayudado mucho a nivel personal. Depende cómo se trabaje, porque claro, en España muchas veces la programación neurolingüística se trabaja muy a nivel mental y eso es un poco contraproducente, ¿no? Entonces a mí creo que es muy, muy importante a la hora de trabajarnos, ¿no? Ya sea con una técnica u otra, con una herramienta u otra, elegir bien con quién trabajas. Creo que eso es lo que marca la diferencia en gran parte. Y algo que también, conociéndonos a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a beneficiar? Yo también he hecho terapias distintas y es verdad que al final di con una que dije, vale, esto sí que es más coherente con lo que yo soy. Pero a veces nos intentamos meter en cosas que, de una manera o de otra, difieren un poco de lo que nosotros sentimos como nosotros mismos, ¿no? Entonces también es importante saber en qué técnica estoy cómodo y en qué técnica no lo estoy. Esto es muy importante también porque muchas veces alguien que no está nada familiarizado con la idea de trabajarse, lo llamo así para no meterme en una técnica u otra, y de repente va a terapia por primera vez y bueno, pues no se da ese vínculo con el terapeuta porque no hay esa conexión o es una rama de la psicología que de repente a ti no te encaja nada y es como, ah, esto no funciona para mí. Es como, vamos a ver. Hay muchos tipos de terapia, hay muchos claro. tipos de técnicas, hay muchas maneras de trabajarse y hay muchísimos profesionales. Entonces también es muy importante ese vínculo que se genera y que tú te sientas cómoda o cómodo con la persona con la que estés trabajando. Porque al final, si no se genera un vínculo de confianza, tú no confías en la persona que te está dando en el camino, que te está acompañando, es muy difícil que eso te vaya a ayudar. Y al final yo creo que, por lo menos desde luego en el coaching, un trabajo muy importante está en la persona que recibe el coaching. Por mucho que yo te cuente, que yo te dé herramientas maravillosas, que yo te vamos, o sea, da igual. Si tú te entras por un oído y te sale por el otro porque no confías en mí, porque dices aquí estoy, vengo porque hay que venir, porque se lo he dicho a mi pareja o porque se lo he dicho a mi madre, pero no me interesa nada lo que me estás contando, pues no va a servir de absolutamente nada. Y da igual lo bueno que yo sea como profesional o lo mala que sea. El compromiso parte de la persona que recibe el coaching. Y si no hay un compromiso personal de cambio, es muy difícil que ese cambio se dé. Totalmente. Y creo que una de las cosas también por las que la gente igual pierde en esa, ¿cómo decir?, esa confianza o esa, ¿cómo se diría en castellano? Me sale espenta, ese empuje. Ese empuje inicial, creo que es porque no es un proceso de yo voy un día a terapia y el día siguiente ya estoy bien. No, es un proceso, lo que tú decías, de entrenamiento, y el entrenamiento lleva un tiempo, igual que en el entrenamiento actoral, en el entrenamiento musical, no es algo de, pero como a veces nos sentimos tan mal, necesitamos ir a algún sitio y que nos den una pastilla y cambiemos, y no es así como funciona la ansiedad, ¿no? En este caso. Queremos pildoritas mágicas, vivimos en la cultura de la prisa, la cultura de la inmediatez, de todo para allá, Amazon Prime, que todo me llegue hoy, que todo sea para allá, pido comida, quiero que llegue ya, todo ya, ¿no? Entonces, en esa cultura de la prisa, de tal, que todo pasa corriendo, es a veces difícil conectar con
la paciencia, ¿no? El entrenamiento de la paciencia y entender que la mayoría de procesos de la vida llevan su tiempo, que los procesos de cambio no pasan de la noche a la mañana y que el ejemplo que tú has puesto, lo has comparado con el entrenamiento actoral o con el entrenamiento musical, se ve que eres muy artista como yo, pero lo podemos comparar con algo que la mayoría de personas identifican, que es el entrenamiento físico. Exacto. O sea, tú no esperas ir al gimnasio un día y ya estar en forma y ya haberte puesto súper fuerte. O sea, nadie se le pasa por la cabeza eso. Igual que te digo que no esperas que el cambio se produzca en un día, tampoco esperas ir una vez o un mes de tu vida a entrenar y decir, ¡hala! Ya he entrenado para toda la vida, ya estoy entrenada. Si dejas de ir al gimnasio, ¿qué pasa? Que pierdes el músculo. Claro. Lo mismo pasa con las emociones. Este es un entrenamiento para toda la vida. Pero fíjate, me da la impresión de, por el contexto en el que vivimos social o no sé cómo llamarlo, como no estamos acostumbrados a que haya que trabajar la mente, y todavía trabajar la mente es un poco estigmatizante porque está muy asociado a la enfermedad mental, que también se tiene que tratar evidentemente, creo que no tenemos esa conciencia. Es decir, nos falta un poco de divulgar, de compartir. Y de aquí venía la siguiente pregunta, ¿cómo de importante es compartir las experiencias de ansiedad, de depresión, de tabús mentales? ¿Cómo de importante es que podamos verbalizarlo de una manera natural? Súper importante. Mira, cuando cualquier tema es tabú, en este caso ir a terapia, trabajarse, pero podría pasar con la sexualidad o con mil temas, o sea, con el dinero a veces es tabú. Hay muchos temas que siguen siendo tabú, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, cuando algo es tabú, se genera la vergüenza, la emoción de la vergüenza, ¿no? Porque, claro, a mí me están pasando cosas, pero como no puedo hablar de ello, creo que soy la única persona que está sintiéndose así o que está pasando por esto, ¿no? Entonces, algo que ocurre, yo trabajando mucho con grupos, lo he visto clarísimo y creo que es sanador el hablar de las emociones, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo trabajando en los grupos de Satisfaction pre-COVID que con la voz crítica, que es algo que todas las personas tenemos, o sea, nadie se libra de esto, todas las personas tenemos una vocecita crítica que nos dice, te vas a hacer mal, te vas a salir mal, esos pensamientos de los que hablábamos antes, que yo le llamo la mona. De repente nos sentábamos con un grupo de Satisfaction, que es mi programa de coaching, y empezamos a hablar de la mona, y de repente, claro, no sé quién decía, ah, pues es que yo, mi mona me dice que no sé qué. Y la persona al lado decía, ah, pues a mí también. Ah, pues a mí también. Ah, pues, y entonces te das cuenta de que no eres la única. Y eso sí ya es sanador. Entonces, hablar de las emociones, hablar de ir a terapia, ayuda muchísimo por muchas razones. Primero porque es educación, o sea, divulgar sobre estos temas es importante porque necesitamos mucha educación, nos faltan muchísimos conocimientos. Hay muchísimas personas que pueden estar sintiendo ansiedad y que ni siquiera le han puesto nombre porque no saben lo que es, porque no saben cuáles son sus síntomas, porque no saben lo que te puede pasar, se asustan, se creen que les está pasando otra cosa, que están enfermos, que no sé qué, que se van a morir, y es porque, claro, no estamos en conexión con las cosas que nos pueden pasar a nivel emocionalmente y qué hacer al respecto cuando nos sentimos de una determinada manera. Entonces, creo que es importante por diferentes razones. Una de ellas es porque nos ayuda a romper el tabú y, por lo tanto, a reducir la vergüenza, a darnos cuenta de que no estamos solos y solas, que no somos los únicos. Nos ayuda a pedir ayuda, a que no dé miedo pedir ayuda, que es algo muy importante porque todas las personas del planeta vamos a necesitar ayuda en algunos momentos. Somos seres interdependientes, no somos independientes, como nos venden a veces. Si a ti te dejan sola en el planeta durante una semana, probablemente te mueras. Necesitamos gente para todo, ¿no? Y luego creo también a nivel educacional es muy importante porque cuanto más conozcamos y cuanto más sepamos de las emociones y cuantas más herramientas tengamos en nuestra cajita de herramientas, menos vamos a sufrir innecesariamente. Totalmente. ¿Y crees que el tema de... Es que cuando has dicho ahora del tema del sufrimiento innecesario, me he acordado cuando me quedé embarazada, que hubo un libro que leí que, digamos que... ponía de manifiesto que una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el dolor, ¿no? Total. Y ahí me di cuenta y digo, ¿cuántas veces estoy sufriendo porque sí? Es decir, incluso por aprendizaje, ¿no? Porque tienes que sufrir, porque es así, ¿no? La maternidad tiene que llevarte al sufrimiento y luego lo llevas a otro lado y dices, no. O sea, si yo tengo que estar sufriendo durante 9 meses pensando en lo que me va a pasar... Estoy poniendo el foco en otro lado. Ahí lo acabas de decir.
¿Qué es lo que te está generando el sufrimiento? Pensar en lo que te va a pasar. Exactamente. O sea, una emoción, cualquier emoción dura unos 90 segundos. Uh-huh. En cambio, tú puedes estar una tarde entera, una tarde o un mes, dándole cuerda a las emociones. ¿Y cómo le damos cuerda a una emoción? Con esos pensamientos. Uh-huh. Entonces, por eso la frase esta que más o menos has mencionado de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Exacto. Porque el dolor, o sea, va a haber dolor en la vida. Todas las emociones son necesarias, vamos a pasar por todas las emociones y eso es necesario. Dependiendo de cómo gestionemos esas emociones, que va a depender de lo que sepamos, de lo que nos hayan enseñado y de lo que hayamos aprendido, vamos a sufrir más o menos, nos vamos a enganchar más o menos en ese sufrimiento, ¿no? Cuando has hecho el tema de enganchar, es que me estaba acordando de un documental que vi que, ¿cómo era? Que hablaba sobre física cuántica, seguro que lo has visto, de hace bastante tiempo, Más allá de la madriguera o algo así. Hablaban, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero hablaban un poco de que hay ciertas emociones que son adictivas. Es decir, los pensamientos, irte al pasado, retroalimentarte, generan unos neurotransmisores y es adictivo. Y yo cuando vi eso digo, wow, pues soy muy adicta a ciertas emociones. ¿Cómo puede ser que me esté generando un daño a mí misma con estos pensamientos? No era consciente, pero realmente es como un circuito que se retroalimenta, porque... digamos que se crea una comodidad en tu sistema de pensamiento que está o que sientes que debes de estar así. Me pareció fascinante decir, ¿cómo puede ser esto? Claro, y me imagino que claro. Si somos capaces de crear eso, podemos crear todo lo contrario, ¿no? Está. Hay un concepto que a mí me fascina, que es el concepto de la casa emocional, ¿no? Cada persona, digamos, que tiene una casa emocional, la casa emocional es la emoción que tú más conoces. Entonces, tu casa emocional puede ser la ansiedad. Es la emoción que más conoces y, por lo tanto, es tu zona de confort emocional. Por muy incómoda que sea la ansiedad. ¿Qué pasa? Que como es lo que tú conoces, te da menos miedo lo que conoces, aunque sea malo, que lo bueno por conocer, que podría ser un estado de entusiasmo y de alegría y de lo que sea, ¿no? Eso te puede dar vértigo. Entonces, acabas volviendo a esas emociones. Y hay muchas personas que son adictas al drama. Cuando de repente ves a alguien, que esto pasa mucho, ¿no? Que es que quiere discutir. O sea, quiere discutir. Da igual lo fácil que lo pongas, está ahí buscando el conflicto, ¿no? Y esto, pues eso, pasa porque al final tenemos una zona de confort y muchas veces priorizamos inconscientemente lo que conocemos, aunque sea doloroso, aunque sea incómodo, aunque sea negativo, porque nos da menos miedo que lo que no conocemos, aunque las posibilidades de lo que no conocemos puedan ser maravillosas, ¿no? Y puede ser, me estaba conectando con la idea de, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Cuando tú llegas a sentirte bien, sin ansiedad, a veces incluso puedes sentirte no merecedor de sentirte bien. Ya sé que es absurdo, pero a veces hay como un sentimiento de, yo no merezco sentirme así de bien. No, tengo que ser leal a esto que he aprendido, ¿no? Entonces me parece increíble, ¿no? Todo eso inconsciente que también hemos heredado o hemos visto a nivel educacional, es decir, ¿por qué no puedo, por qué asocio el estar bien con una sensación de culpabilidad, ¿no? Total. Aquí es donde entran ya las creencias culturales que tenemos, ¿no? Que muchísimas veces nos limitan, creencias limitantes, que bueno, nos han ido enseñando a lo largo del tiempo. Se ve mucho, por ejemplo, con el tema de las rupturas, de los duelos, ¿no? Cada duelo es personal. Cada persona va a vivir el duelo de una forma, ¿no? Cuando alguien se muere, socialmente se da por hecho, antes había el luto de 7 de enero, durante no sé cuánto tiempo, un tiempo estipulado, establecido, que la viuda tenía que estar de negro sufriendo y sufriendo ya para toda la vida, ¿no? Y eso es una creencia cultural, mientras que hay otras culturas en las que de repente se muere alguien y hace una fiesta y lo celebran por las creencias que tienen. Entonces, las creencias que tenemos sobre todos los temas de la vida nos influyen muchísimo. Y claro, esto también tiene un efecto en hasta qué punto sufrimos o en cómo nos sentimos cuando de repente estamos sintiéndonos bien. Hay muchas personas que no se sienten merecedoras del bienestar,
del éxito, según cómo se entienda el éxito, de sensaciones bonitas, de relaciones sanas. Y entonces, cuando no nos sentimos merecedoras, como es una creencia que tenemos, al final, consciente o inconscientemente, hacemos todo lo que está en nuestras manos por demostrarnos que eso que creemos es la realidad. Entonces, si yo tengo una creencia, sea cual sea, voy a intentar probarme a mí misma que esa es la creencia, esa creencia es mi verdad absoluta. Por lo tanto, voy a buscar evidencias en mi entorno de que esa es la verdad, ¿vale? Y me voy a sabotear incluso. Total. Me voy a sabotear con tal de probarme a mí misma que, oye, mi creencia es la verdad absoluta. Porque al final estamos todo el rato, recibimos muchísimos estímulos del exterior y nos quedamos con unos poquitos, dependiendo de dónde estemos poniendo nuestro foco de atención. Entonces, vamos a poner nuestro foco de atención en eso que demuestre y pruebe nuestras creencias sobre la vida. Me has puesto en contexto el ejemplo, ¿no? de la sobreinformación que tenemos ahora, que es como, no, yo voy a buscar la información que refute lo que yo ya quiero conocer, ¿no? No voy a irme a buscar otra cosa porque igual me puede poner en un contexto incómodo. Pero realmente la búsqueda de intentar salir un poco de... Claro, para hacer este ejercicio yo creo que necesitamos un poco la vista de pájaro, ¿no? Podernos ver haciendo esta estrategia. Yo creo que ese es el punto inicial para poder romper los circuitos, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Total, yo creo que esto que acabas de mencionar es súper importante, especialmente porque las redes sociales lo que hacen es generar más esa burbujita en la que vivimos que corrobora constantemente nuestras creencias. Porque desde Instagram hasta Spotify, la red que quieras, lo que hacen que es enseñarte más de lo que tú buscas, enseñarte más de lo que te gusta. ¿Por qué? Porque quieren que pases más tiempo en la red social. Entonces, aunque a nivel de marketing esto tenga mucho sentido, a nivel psicológico, esto lo que hace es que cada vez veamos más de solo lo que creemos. Entonces, yo por ejemplo pienso, yo a veces lo hablo con mi hermano, con personas de mi vida que son más diferentes a mí, Y yo pienso que todo el planeta prácticamente come sanísimo, todo el mundo hace yoga, todo el mundo medita, todo el mundo conoce el coaching y de repente, claro, salgo al mundo real y digo, oye, pero esto no es así. Y es porque es todo lo que veo en Instagram, ¿no? Si me quedo ahí, solo veo eso. Entonces creo que hacer ese ejercicio de cuestionar nuestras creencias, de salir un poquito más, de ver, de conocer a personas muy diferentes a nosotros y a nosotras, nos va a ayudar a aumentar esa tolerancia, nos va a enriquecer. Y creo que algo que ayuda muchísimo para esto, ahora es un poquito difícil con el tema del COVID, es viajar. A mí viajar me ha transformado porque creo que por supuesto te abre la mente porque hablas y ves a personas que son totalmente diferentes y que han tenido vidas completamente distintas a la tuya y también aumentan las referencias de posibilidad. ¿A qué llamo yo referencias de posibilidad? Pues a lo que tú crees que es posible. Muchas veces necesitamos tener referencias externas para creer que algo es posible. Wow. Entonces yo, por ejemplo, cuando me fui a Australia, ¿no? A mí me habían contado, vale, tú vas a vivir de esta manera, vas a llegar a tal edad, vas a hacer la universidad, después de la universidad vas a encontrar un trabajo, vas a trabajar 8 horas al día, vas a... Eso era como lo que yo veía a mi alrededor, lo que yo conocía, lo que se hacía en España, en mi entorno, que a lo mejor no es lo que se hace en toda España. Y entonces era lo que yo conocía y lo que yo creía que era posible. De repente me voy a Australia y veo una... Perdón, sigo ahora. Para que puedas cortar algo así. De repente me voy a Australia y veo que hay una vida, una forma de vivir completamente diferente a lo que yo conocía, ¿no? Muchísimos emprendedores, una mentalidad muy emprendedora, personas que van a la playa todos los días, que yo digo, ¡uy! Y a mí eso abre mis referencias de posibilidad, ¿no? Entonces, normalmente creemos que es posible eso que hemos visto, eso que vemos a nuestro alrededor, eso que nos han enseñado, y no vamos más allá. Entonces, a veces necesitamos esas referencias de posibilidad. ¿Qué son? Pues referencias de que cosas diferentes a las que nos habíamos planteado pueden ser posibles. Yo, por ejemplo, cuando me fui a Australia, de repente vi que una vida totalmente diferente a la que yo creía que era posible y única
era también posible. Y eso amplió mis horizontes, amplió mi mente. De repente, en Australia, por ejemplo, había una mentalidad muy emprendedora donde yo estaba, personas que iban a la playa todos los días, y dije, uy, esto me gusta, esto también es posible. No, no solo es posible acabar la universidad, trabajar 8 horas al día en una oficina, ta, ta, ta. Entonces, de repente, ahí amplié. ¿Por qué? Porque vi que había otras personas que lo hacían, y entonces de repente dije, uy, esto también puede ser posible, ¿no? Ah. Pero igual que eso es una referencia de posibilidad, también puede ser una referencia de posibilidad irte a Laos, en Asia, y ver a un niño que con 13 años todo lo que hace es meditar. Oye, que te puede gustar más o te puede gustar menos, que te puede llamar y puede ser lo que tú quieras hacer con tu vida o no, pero al verlo se están ampliando las posibilidades, porque estás viendo otras maneras de vivir y de relacionarte con el mundo, ¿no? Y fíjate, yo creo que a veces también nuestros referentes familiares o de amigos, cuando tú ves a alguien capaz de hacer algo, superarse a sí mismo, yo creo que eso nos hace de inspiración, es decir, wow, o mi madre, ¿no? Que ahora se ha puesto a cambiar hábitos y demás, digo, wow, si mi madre lo puede hacer con esa edad, si es capaz, yo también lo puedo hacer. O sea, qué regalo me está haciendo, ¿no? Entonces, total, creo que es un poco lo que tú estás diciendo. No le había puesto nunca nombre, pero es algo que creo que a través de este canal yo lo he ido integrando en mí. Es decir, a través de conocer personas diferentes, yo puedo entender la realidad desde otro punto de vista y puedo reinterpretar lo que yo antes interpretaba de una manera muy cerrada, ¿no? Entonces, me parece súper interesante y además nunca le había puesto nombre y es justo lo que tú has explicado. No sé si ese es el nombre que tiene, yo lo llamo así porque así es. No, pero me refiero a que nunca había compartido esta sensación con nadie, ¿no? Y vamos, me ha ayudado muchísimo el hecho de escucharte y ver que es algo que yo también he trabajado de una manera totalmente intuitiva. Me ha parecido muy, 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 muy chulo, muy interesante. Al final, a través de las relaciones, ampliamos, ¿no?, nuestro mapa mental. Nunca vamos a poder acceder a la realidad absoluta tal y como es, porque no, porque somos incapaces, porque tenemos unos filtros, ¿no? Sí. Nuestras creencias, nuestros valores, nuestro estado emocional en el que estemos en ese momento, todo influye en cómo percibimos la realidad, ¿no? El hecho de que yo ahora te estoy viendo a ti y tú me estás viendo a mí hace que estemos teniendo una experiencia diferente de este momento y que lo vayamos a recordar diferente también. Pero en el momento en el que compartimos, en el que hablamos, en que nos empapamos de diferentes personas, de diferentes situaciones, de diferentes culturas, pues ampliamos, es lo que se conoce como abrir la mente, ¿no? Ampliamos nuestros horizontes y somos capaces de ver un poquito más allá. Y yo creo que eso es muy enriquecedor y que nos ayuda también a empatizar. Totalmente. Y no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí que te quería preguntar, así para redondear un poco esto, ¿qué es lo que te ha aportado a ti la ansiedad? La ansiedad a mí me ha aportado muchísimas cosas, pero entre ellas, fíjate, hablando de esto, una de las grandes cosas que me ha aportado la ansiedad es viajar. Viajar a nivel literal, he viajado mucho gracias a mi ansiedad, y también a nivel emocional. Yo no me dedicaría a lo que me dedico si no fuera por mi ansiedad, eso lo tengo clarísimo. Yo no hubiera empezado terapia si no fuera por la ansiedad, con lo cual le debo muchísimo a mi ansiedad. Me ha aportado pues el empezar a ir a terapia, el acabar dedicándome al coaching, el vivir todo mi proceso [S2] Wow. [S1] De actriz y todo lo que eso supone, ¿no? Toda esa transición de la que ya hemos hablado de una manera totalmente diferente. Y luego también, gracias a mi ansiedad, empecé a viajar, que es una de las mejores cosas que he hecho en la vida, y ha abierto muchísimo mi mundo gracias a eso. Entonces, le debo mucho a esta emoción de la ansiedad. Para mí es una alarma, como decía en el festival, por eso se llama Festival Alarma Ansiedad, y es una alarma que te avisa de que hay algo que cambiar, que te da muchísima información, y que si la sabes escuchar se convierte en una gran aliada, en una amiga. Wow. Pues yo creo que con esta reflexión vamos a despedir aquí, de verdad. O sea, ha sido súper interesante tenerte. Creo que podríamos estar hablando muchísimo más tiempo y tratándolo mucho más, pero de verdad te agradezco todo este presente que me has regalado. Gracias a ti de corazón. Ha sido un placer enorme este rato. Igualmente. Y a ver si nos podemos ver, podemos coincidir en algún momento y seguir creciendo, ¿no? Que al final es súper interesante y de verdad te doy la enhorabuena por el festival, por la labor que estás haciendo. Porque también ahí se ve, ¿no?, todo el proceso personal que llevas y me parece increíble. Así que de verdad, enhorabuena. Gracias de corazón, Xavi, qué bonito esto que has dicho. Y bueno, gracias a todas las personas que,
que estén escuchando al otro lado. Espero que hayáis disfrutado este ratito y bueno, el festival Alarma Ansiedad del que tanto hemos hablado sigue disponible por un tiempecito más, así que si lo queréis disfrutar, yo os animo porque, como he dicho, es un regalazo. Dime dónde. Yo te pondré por aquí el donde poder buscarlo. Es web. Dime cómo. Es festivaldelansiedad.org, esa es la web, y aún con el paso solidario se puede acceder a ver todos los contenidos, excepto la charla con Víctor Coopers, que esa fue la única que era solo en directo, pero todo lo demás, que es muchísimo contenido, está disponible para que lo podáis ver con calma y para cualquier persona que sienta ansiedad o que conozca a alguien que sienta ansiedad. Creo que es prácticamente toda la población, pues son herramientas muy útiles a todos los niveles, el arte como aliado y la verdad es que es un regalo. Yo estoy súper feliz con todo lo que han aportado todos los ponentes y me apetece que lo vea más gente porque de verdad que creo que puede ayudar mucho. Estoy segura de ello, además recomendable 100%. Así que nada, de verdad, darte las gracias otra vez y coincidiremos. Seguro que sí. Gracias a ti, Isabel, por estar aquí.